Y aquí estamos nuevamente con gente de éxito. A casa llena, señores. Muy llena la casa. Pero muy llena. ¿Y qué tenemos en esa taza? Porque la olla es para después. La olla para después. Sí, esa taza de chocolate. En esta taza tenemos un cantante de súper éxito. Él es Wilson Manuel. Wilson Manuel. Gracias, ¿cómo está? La figura. La figura. Ah, gracias. ¿Cómo estás, Wilson? Bienvenido a Gente de Éxito. Bueno, yo me siento como una isla. Ajá. Ay, sí. ¿Cómo es la isla? Como una isla, ¿cómo así? Una tierra rodeada de agua. Estoy rodeado de dos bellas damas. Ay, gracias. Por la parte que me toca a mí. Y la que me toca a mí. No, claro, dos damas bellas y elegantes. Me siento muy contento de estar aquí en su programa. Pido bendiciones para ustedes. Ah, gracias. ¿Son recíprocas? Sí, gracias. Y estamos aquí a sus órdenes y para el público también. Wilson. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido una vez más aquí a este tu programa Gente de Éxito. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Wilson y de dónde nace ese amor tuyo por la música? Bueno, Wilson Manuel viene ya realizando trabajos de hace muchos años con diferentes agrupaciones musicales en el país. Es bueno decir cuáles son las agrupaciones, aunque la gente sabe muchas. Ah, pero yo lo conozco, lo vi aquí en tal grupo. Pero siempre cuando me hacen esa pregunta, pues me gusta siempre mencionar la realidad de los grupos y dejar claro a toda la persona. Yo inicié con la agrupación de Nelson Hill primeramente, Grupo Caramba. Wow. Eso fue por los 90 por ahí. Luego de ahí pasé con la agrupación de Peñasuazo, La Banda Gorda. La Banda Gorda. Duré como 4 o 5 años, esa pegada de Banda Gorda internacionalmente. Pues ahí estuvimos. Luego pasé con Manolé, la banda de Los Trucos. Manolé. Ahí tuve la dicha de componer varios temas también, que fueron éxitos de esa producción. Te Bateo a Ti, Con la Ayuda de Dios y otros temas. Luego de Manolé pasamos a los clásicos del merengue, En Su Dimensión, todos los clásicos. Ustedes saben que si lo mencionamos aquí, pues... ¿no? Se nos lleva como cuatro programas. Exactamente. Luego entonces con el conjunto Quisqueya, que también tradición de 45 años de música. Estamos siempre los fines de año con ellos, son como mis padres musicales. E independientemente también hemos hecho nuestra trayectoria como solista, cantante, con mi agrupación, Wilson Manuel La Figura y Orquesta. También hemos participado con varios salseros para que tampoco me digan, ah, pero es merenguero, pues yo pero le digo. Pero Roberto lo grupo de salsa y no nos menciona. Que diga. Exacto, he acompañado a varios grupos salseros también en el país. Por ejemplo, a Roberto Blades, a Hildemaro, a Rey de la Paz, ¿quién demás? Richie Ray Bobby Cruz. Wow. Manolé con la salsa, pues sí, en la también. Segunda sí, etapa. Sí. Estuvimos con la reina, fuimos parte de ese éxito también. Y hemos venido trabajando siempre, grabando coros en el jingle, el estudio de grabación y con nuestro proyecto independiente, como Wilson Manuel La Figura. No, pero tú vienes de una trayectoria de éxito, así como nuestro programa. Tú eres una gente de éxito. Entonces, a él se le quedó que desde chiquito cogía tambora y jarrito para tocar en el barrio. Ah, sí, te voy a hacer un cuento. Ajá, eso es lo que yo quiero. No, mira, que yo muchas veces digo que si no me llego a ser famoso, porque ya me considero. O sea, que tú no eres famoso y estás en todas esas trayectorias. No. Es que mira, hay gente de éxito. Gente de éxito, ya tú eres famoso ya. No, pero humildemente, como dice un compañero, colega, yo siempre he dicho que si no he logrado algún objetivo que yo quisiera, más de lo que yo. Hay algo que yo, para mí, en mi infancia, yo agarraba el cepillo para cantar, como que era el micrófono. Normal, agarraba la tabla de planchar. Y era el piano. Entonces, ¿qué pasa? Me hice pianista, toqué el piano, fui a estudiar la música, lo aprendí. Wow. Canté con micrófono, con la orquesta que todos conocen, con mi agrupación. Es decir, que he logrado mis sueños. Amén. ¿Entiende? Bueno. Gracias a Dios, yo con esa parte me siento bien. Si Dios permite y sigan dándose esos sueños, pues bien. Si no, me considero alguien como una persona que ha logrado sus objetivos. Porque desde pequeño yo quería cantar,
jugaba con el cepillo como que era un cantante, pues lo he sido. Lo proyectaba. Lo proyecté. Claro, y entonces sí. en esa parte digo así. Pero es muy bueno uno hacer lo que a uno le gusta. Claro. Aparte de eso, es un trabajo, como me dicen muchas personas, es un trabajo muy difícil, pero también le sacamos la parte buena. Sí. Y hay personas también que dicen, ah, que tú te lo ganas fácil porque tú eres un cantante, sí, y está por ahí, pero claro, muchas veces eso no es así. Estar en los zapatos de la otra persona cuando tú dices que te lo ganas fácil. El éxito cuesta. Lágrimas. Y sobre todo cuando tú lo buscas de la manera seria. De la manera esforzada. Mira, ya tú lo dijiste todo. Ya cuesta lo dijiste todo. El triple. Cuesta. Ya lo dijiste todo. Aquí hay muchas personas que lamentablemente tienen mucho talento, pero caminan por el lado izquierdo. Sí. Los respeto. No, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero a veces lo que quizás andamos por el camino derecho, tardamos un poco más en que las cosas nos lleguen, pero cuando nos llegue y tenemos paz, el gozo de Dios y la satisfacción de que no hemos hecho mal a nadie. Exacto. Y de que hemos sembrado cosas qué buenas. Qué bueno comerse un platanito, aunque sea con aceite tranquilo en su casa. Exacto. Y no un caviar. Exacto. Con tormento. Con tormento. Ya lo dije. No. Así ya es. Lo dijeron. Así mismo es. Pues yo te deseo de verdad muchas cosas buenas. Que siga triunfando. Amén, y me dicen que tiene algo por ahí, ¿verdad? Que sí, Alma. Sí, que es un tema que tú nos vas a engalanar con tu voz, porque tanto que hemos hablado que eres artista, ahora sí. Tú tienes que demostrarlo. ¿Y cómo se llama ese tema? ¿Y si tienes algún otro tema ahora para este año, algo? Bueno, sí. Tú sabes que por causa de la pandemia, la bendita nuestro pandemia. Medio musical ha tenido un receso. Estuvimos promocionando un tema que se llama Así Me Gusta. Tengo otros temas ya que ya la semana que viene pues ya vamos a lanzar. Pero ahora mismo Así Me Gusta está sonando en Colombia, en España, en Argentina, en Chile. Y va a sonar aquí. Y varios países musicales. Sin embargo, aquí tú sabes cómo es la cosa. Sí, aquí, sabemos cómo es la cosa. En la sabemos. Casa. No han dado nadie es profeta apoyo, en su tierra. Pero nosotros seguimos trabajando y un día será. Claro que sí. Yo pienso que esto da para todo y a cada quien le llega su momento. Sin embargo, me siento muy contento con el apoyo de ese tema y otro que se llama Quiero Estar Con Ella, que también internacionalmente ha tenido un éxito bien grande. Qué bueno. Y esos temas pues los vamos a presentar por acá para que ustedes también disfruten de eso y el público también. De esos claro que sí. Bellos temas. Claro. Claro. Me dicen que un pajarito me dijo que tú estarás el 29 de mayo en el Teatro Nacional. ¿Eso es cierto? Claro que sí. ¿Y en dónde estarás ahí? Bueno, yo estaré en una premiación de gala. Sí. Y para mí va a ser un honor porque voy a compartir con otra artista. Que no la voy a decir, te vamos a dejar de sorpresa. Tranquila. Porque tenemos que traer a quien invitada y darnos otra la sorpresa. Pero estaré ahí con Dios delante. Qué bueno. Brindando mi música y compartiendo con todas esas personas bellas que van a estar allá. Amén. Y mostrándole a todo el mundo que me dijeron un reconocimiento que vas a tener allá. Ay, eso bueno. Eso, ¿y esa, para qué se lo dijo? Tenía que dejar pero es que ya no sabe. Es que no, es que aquí hombre. es que él tiene que saberlo. Ahora sí, para ir ahora, allá a dar las gracias. Allá. Ahora sí me siento como mono. Ahora sí me siento como. Porque no sabía que tenían eso. Pero claro. De verdad que gracias, pues vamos a tratar de hacer un buen trabajo para ese evento, esa premiación. Desde ya va a ser un éxito. ¿Sabías que hay Premios Patrios premia a los hijos de su patria? Aquellos hijos que van hacia el exterior a representarnos con orgullo, a levantar esa bandera y ese escudo nacional en su pecho. Y tú lo has hecho. Amén. Por eso eres nominado a los Premios Patrios Dominicanos. Amén. Gracias. Wow, ya no me lo creo. Gracias, bueno, de verdad pues. Que sí. Gracias. Cuando uno comparte con personas así como ustedes, de buen corazón y que admiran no solamente a mí, sino al talento dominicano, a lo bueno que nosotros como país tenemos, pues eso es válido, eso a mí me enaltece. Porque
lamentablemente hay personas que no lo son así, pero el mundo es mundo por eso. El mundo es mundo porque cada cabeza... Cada cabeza es un mundo. Así pero yo estoy desesperada por saber el tema. Sí, no, pero vamos a dejarlo a él para que nos... Vamos a dejarle el escenario para que él nos... Vamos a dejarlo acá para que sea una sorpresa, ¿verdad? Para todos ustedes tenemos escuchar aquí esa hermosa voz. Y con el permiso de ustedes, voy a dar mi número para contratación. ¡Claro que sí! Ya estamos... en el aire. Y tus redes, todo eso. Redes, claro, antes de. ¿Cómo podríamos olvidar eso? Yo estoy desesperada. No, es que él que a mi hija va a estar nerviosa por escucharte, no quiere dejar que tú de tus redes, así, ¿no? Sí. No se preocupe, no sé, que yo entiendo, hasta a mí se me olvidan las cosas a veces. Aquí no he olvidado, esto es para que el público se sienta ansioso, se sienta sabrosón y diga, pero ¿y qué no va a decir? ¿Dónde es? Y no va a decir dónde lo contratamos. Caramba. Ese es bueno. No, mira, mis redes son en Instagram, Wilson Manuel La Figura, en Facebook también, en YouTube, Wilson Manuel La Figura. Para contrataciones. Para las contrataciones. Para el picoteo, para señores. Para contrataciones, 809-853-0455. Vamos a repetirlo. 809-853-0455. Y los teléfonos de Máximo Evento, que también ya forma parte de vender a la figura Wilson Manuel. Que ya tiene su representante. Ya hicimos una negociación sí, aquí. Ya. Gente de éxito, sí, la publicitaria sí. Gente de éxito te va a vender ya, también. Perfecto, míralo ahí, claro, publicitaria de éxito. O sea que ha sido una tarde de bendición. Amén, amén. Ha sido un sábado maravilloso. Maravilloso. Bueno, pues ya sin más, adelante señor director, vamos a escuchar. A la figura. A ese ruiseñor. ¡Ay, eh!